Conservatorio Superior de Música de Río Cuarto, Julián Aguirre, una vez más se hace presente en la Universidad Nacional de Río Cuarto con un punto Julián. Traen toda su música y los acordes al campus universitario. Estamos para charlar y que nos cuenten de qué se trata esta nueva edición con Lucía Cuesta. Ella es estudiante del conservatorio, y con Walter Cisnero, quien es uno de los docentes. Bienvenidos nuevamente. Muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. Qué lindo, nos encanta cuando vienen del conservatorio a llenarnos de música del campus. En realidad es el objetivo principal del proyecto Punto Julián, Punto de Encuentro. Cada año, alrededor de siempre estos meses, octubre, noviembre. Siempre en el mes de octubre, siempre sí. Siempre en el mes de octubre, bueno, el conservatorio abre sus puertas hacia la sociedad y bueno, realizamos diferentes presentaciones. Y el objetivo es que los alumnos aprovechen el espacio para tocar y, bueno, mostrar lo que se hace dentro de la institución. Se apropian del espacio al que llegan y todos nos quedamos extasiados. Estamos viendo imágenes de cuando el año pasado estuvieron en la biblioteca. En un ratito van a estar en la biblioteca. Sí. Sí. Bueno, sí, exactamente. Como dice Lucía, desde hace 5 años de esta gestión ya se ha implantado, creo. Esta cuestión de sacar la música del conservatorio y presentarla en distintos lugares. Te cuento de que se viene realizando una serie de conciertos desde hace casi un mes con distintos géneros musicales. Y este, que es el Punto Julián, que ya forma parte de la tradición casi, sí, porque ya estuvimos, sí, el año pasado. Bueno, es presentar y juntar a alumnos y profesores, en este caso, para hacer música este en año, distintos lugares. Este año para nosotros es especial, en el marco de los 90 aniversarios. Así que, bueno, dentro de los ciclos de conciertos que el profesor ha nombrado, hemos tenido el concierto de música argentina, tuvimos el concierto de tango, vamos a tener la Gloria de Vivaldi. Dentro del Punto Julián, las próximas fechas serían esta noche a las 20:30 en el Colegio Médico, en el Colegio Médico Música Contemporánea, y mañana se cerraría con los niños en Música del Mundo a las 21:30. En el Teatro Municipal. Lucía, vos estás mencionando un montón de actividades y digo, no queda nada del año. Tienen mucho trabajo por delante en muy poco tiempo. Y sí, la verdad que sí, ha sido un mes agitado, un año agitado, pero bueno, creo que la situación lo amerita. Están de celebración. Estamos de celebración justamente, además de que el conservatorio desde hace mucho tiempo encara diferentes tipos de proyectos con la Universidad de Puentes de Artes y Encuentro, el Punto Julián, que sería como el proyecto institucional, este año con Jorge Schubert y Las Guitarras Dicen. Así que bueno, cada proyecto por cada uno de sus lados ha desempeñado varias actividades. Conocer esto de una escuela, un conservatorio que sale a la calle, que sale a mostrar de qué se trata lo que hacen, que no están escindidos, ¿no? Que no están encerraditos haciendo música para sí mismos, sino que lo comparten con nosotros. Justamente esa es la idea, ¿no? Los tiempos cambian, la sociedad cambia y bueno, las instituciones deben hacerlo también. Además, la experiencia, por lo menos cuando vinieron el año pasado al programa y nos contaban, donde se presentan, son bien recibidos. Sí, hemos tenido muy buenas respuestas. Sí, nosotros ya estamos saliendo, ¿no? Digo, porque vamos a estar en la Facultad de Agronomía y Veterinaria, en la biblioteca. En el comedor. En alguna de las plazas. Y en la Plaza de la Militancia también. El clima está acompañando también, sí, para hacer el aire libre. Por suerte. Por suerte está acompañando. Así que bueno, se van a presentar, nos vamos a presentar con distintas agrupaciones, con distintos ensambles, que va desde percusión, flautas, guitarras, cuerdas. Cuerda frotada, como en este caso, ella es violinista. En fin, así que bueno, estamos en eso, ya estamos. Bueno, ellos ya se están yendo a participar del, sí, Punto Julián. Invitamos entonces a toda la gente que está cerca y que está en el campus a acercarnos y apoyar esta difusión de la cultura que hacen. También nos gustaría invitarlos a que, bueno, accedan al Facebook del Conservatorio, que allí pueden encontrar toda la información de las actividades que se están realizando y las que se van a realizar. Están todos invitados. Gracias, Lucía, gracias. No, Walter, gracias. En un ratito nos vemos porque vamos a acercarnos, sí, sin dudas. Bueno, gracias. Gracias. Nosotros vamos a...